Dice, efectos prácticos, se puede considerar la gasolina como octano, C8H18. Cuando se produce la combustión de un mol de octano, se forma dióxido de carbono y agua. Entonces, lo primero que te dicen es que escribas la reacción y la ajustes. Te voy a decir una cosa. Las reacciones de combustión no te pongas de número, porque las reacciones de combustión, si te ponen una en el examen, las tienes que hacer a ojo. Es decir, si aquí hay 8 carbonos, aquí tienes que poner un 8, para que haya 8 carbonos, ¿vale? Si aquí hay 18 hidrógenos, aquí tienes que poner un 9, para que haya 18, 9 por 2, 18. Y luego cuenta los oxígenos, aquí hay 16 oxígenos y aquí hay 9, 25 oxígenos. Entonces, ¿qué número tienes que poner aquí? Sí. Primero los carbonos, luego los hidrógenos y al final los oxígenos. 16, 9, 25 y como tiene 2, 23, ¿no? Ah, vale, que vamos, ya veo. Y te dan, una vez que la tienes justa, te dan la energía de la reacción, ¿vale? La energía que produce esta reacción, aquí ponen Q de calor, yo pongo esto, yo prefiero poner esto. Se desprenden 5.074 kilojulios, es decir, que te da energía. Si no, ¿de qué nos iba a valer? ¿Vale? Y ahora viene la parte que a mí me gusta. Te preguntan, energía que consume un automóvil que gasta 5 litros por cada 100 kilómetros. Aquí me falta la energía que consume un automóvil. En un kilómetro, si gasta 5 litros por cada 100 kilómetros. Pero fíjate que me piden energía, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues ve cuánto gasta en un kilómetro. Si gasta 100 kilómetros, gasta 5 litros, en un kilómetro gastará X. ¿Vale? Esos son 0,05 litros. Pero vamos a ver, ¿5 litros de qué me estás hablando? ¿De energía, de gasolina o de qué? De gasolina. 5 litros de lo que estamos hablando, de gasolina. Otra cosa no puede ser. Y te dan un dato. Densidad del octano. Claro. 0,8 kilogramos por litro. Entonces ya puedo calcular la masa, que es la densidad por el volumen. 0,8 por 0,5. Ajá. ¿0,04? Gramos de gasolina. No, kilogramos. Porque te lo dan en kilogramos. Pero hay que pasarlo a gramos, ¿no? Porque como son por mol y los moles se miden en gramos, entonces sería kilojulios mol. Entonces esto sería 40 gramos. 9,18, bueno, ya tú, la pasiva tú ya sabes que no te va a salir mal en el examen. ¿Cómo? Al 12, 13, 14. 40 gramos. Y el 11. 40 gramos de gasolina. Entonces, tú fíjate que estos son kilojulios por mol. ¿Vale? Voy a ver cuántos moles son estos.
Y ya sé qué energía produce. Si un mol de octano son sería 1 por 18 más 12 por 8. Son 114 gramos. Bueno, entonces, si tengo 40 gramos, serán X. Cero coma 35. Vale. Y ahora por fin ya hago la energía. Si esto es un mol, pues si un mol genera 5.074 kilojulios, 0,35 moles generarán X. ¿Vale? Son 1.780 kilojulios. Casi nada. Esto es lo que dan ellos para que te lo mires. Estos son los ejercicios. Si haces eso bien.